Hey, qué rollo amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal. Y hoy te traigo estas dos fragancias de catálogo, como ya lo viste en la miniatura o en el título, que están sumamente buenas y a un costo súper accesible. Antes de comenzar, quiero decirte que tengo la promoción que está por aquí, que es la del mes, donde son 10 fragancias de 10 mililitros por 500 pesos, envío incluido. Recalco, son fragancias contratipo. Estas fragancias son especialmente para que tú conozcas el aroma y si te gustan, posteriormente hagas la compra de los 30, 60 o 100 mililitros. Los perfumeros que yo utilizo son de cristal, lo cual ayuda a que se preserve mejor la fragancia durante mucho tiempo. Ya sabes, si quieres adquirir esta promoción, puedes dejarme un comentario o irte a mi Instagram. Mándame un DM, un mensaje directo y con todo gusto te voy a contestar cualquier pregunta o duda que tengas. Rubí Perfumería. Quiero decirte que esta casa de contratipo nos otorgó un código de descuento, el cual es Adictos a los Perfumes. Así es, todo pegado y en mayúsculas. El cual ofrece el 10% de descuento, recalco. Este código lo puedes canjear en su página web o en su aplicación de móvil. Y la primera fragancia que te muestro de estas dos es Revolution de Essica. Es una fragancia muy rica que se asocia normalmente con un ultramel de Jean Paul Gaultier. Pero aquí hay una diferencia totalmente abismal, ya que aquí yo sí le encuentro su toque masculino por unas notas amaderadas que tiene. ¿Pero qué tenemos en la salida? Aquí no hay pera como en Ultramel. Aquí lo que tenemos... Vamos a ver el atomizador. ¿Qué me hace bueno? Para el precio, 250 pesos mexicanos. Uf. Y es lo que te digo. Aquí la salida es una salida dulce, pero con un toque de frutos rojos y un acorde terroso. Delicioso. Es como si agarráramos una paleta o un caramelo de frutos rojos, de frutilla, de zarzamora, de todo esto, y le añadiéramos un toque de un acorde terroso delicioso, pero sin perder ese dulzor, que para mí no es nada empalagoso. Yo hasta cierto punto también le siento un toque de licor. No es una fragancia licorada, sino que en un trasfondo se le siente. Es una fragancia muy rica. Conforme va secando esta fragancia, se va volviendo un poco más cremosa, con toques atalcados, y donde resalta una nota maderada muy, muy masculina. Sinceramente, es lo que a mí me fascinó. Aquí yo encontré un punto que sí diferencié de una fragancia unisex a una fragancia masculina. No quiero decir que el unisex no me guste, me gusta mucho, pero esta fragancia me aportó un toque que me hizo oler distinto. Es a lo que voy, que me identificaban. Con esta fragancia te vas a identificar muy, muy bien, porque hasta ahorita yo no he olido algo que se le asemeje bastante a esto, o que esta sea una semejanza de otra fragancia al 90%, al 80%, no. Tiene su propio ADN y es lo que me gusta. Y para el costo, 250 pesos, está muy bien. Si tú eres un joven de 15 años en adelante, o si ya eres una persona de 30, 40 y lo quieres usar, adelante. Pero esto va genial para hacer un regalo, un presente a un joven que no está tan adentrado en los perfumes y que le gustan las fragancias dulces. O si tú quieres comprar las ciegas, o si quieres una fragancia dulce, pero que no vaya en una onda de un Invictus, de un One Million, de todo esto mainstream que gira ahora, cómprate esta, sinceramente te va a fascinar. De igual manera, no recomiendo ojos cerrados, pero por experiencia propia sé que te va a gustar. Yo pues ya le he bajado si acaso unos 10 mililitros de lo que me ha gustado, y sobre todo a las damas les fascina. Créeme, es un aroma que te lo recomiendo, y de que te va a traer cumplidos, te va a traer cumplidos. A mí esto sí, yo lo miro otoño, invierno, también en primavera, verano extremo, ¿no? Eso sí, dura 7 horas proyectando 2, 2 y media. Yo me echo alrededor de 10 atomizaciones. Uf, es una delicia. Revolution de Essica la venden en la única presentación de 75 mililitros por 250 pesos. Está genial. La puedes comprar pues en línea o pues con una persona en tu ciudad que venda estos perfumes de catálogo. Level, Essica, Saison, todo eso. Y créeme, te va a fascinar. Y la segunda fragancia es Bleu Supreme. Esta fragancia es top para el precio que tiene. La verdad es una de las mejores composiciones de catálogo que he probado. Te voy a decir por qué. A mí me trae a la reminiscencia un La Nuit de l'Homme. No es que huele igual, no, pero va en esta línea de fragancias limpias, ricas, masculinas, con toque de, ¿cómo lo puedo explicar? Con un toque formal, pero a la vez también despreocupado. Es una salida muy rica. Vamos a ver el atomizador. Es un poquito más corto. Uf. Es una salida cítrica con un toque herbal, limpio, masculino, que se lo aporta la salvia. Uf.
Es una salida que me fascina, es una salida que es muy penetrante, muy potente, pero conforme pasa el tiempo se va dulcificando. Tenemos ámbar, cardamomo, abatonca. El cardamomo aquí lo encontramos, valga la redundancia, como en un Laruelle de l'Homme. Es un cardamomo no tan dulce, pero es un cardamomo elegante. Es un cardamomo que está muy presente y le da una elegancia indiscutible a la fragancia, para posteriormente evocar notas amaderadas, toque de vetiver terroso. Es una fragancia que va ideal para oficina, para trabajos formales, para reuniones formales, para lo que tú quieras usarla. Eso sí, yo la miro muy formal. También te la puedes utilizar para algo casual, pero donde lleves zapatos, donde lleves una playera polo, como casines, con lo que tú quieras. Pero esta fragancia es formal, no la miro juvenil. Si a ti te gusta lo que es la Nuit de l'Homme, esta la debes de tener, porque es una fragancia que está muy rica. Y para el precio, esta sí me costó $3.50, 100 mililitros, que ya va casi a más de la mitad. Obviamente, no, ya tengo más del año y medio, yo creo, con esta fragancia. Por eso va en esta medida, que si no. Pero bueno, Bleu Supreme de Level es una delicia, y la calidad que tiene me sorprendió para ser de catálogo. Eso sí, yo la recomiendo de 25, 28 en adelante. Dura alrededor de 6, 7 horas proyectando 3. A mí sí me proyecta muy bien esta fragancia. Uso alrededor de 10 atomizaciones. Pero si tú buscas un perfume formal, versátil, masculino, elegante y sobre todo muy rendidor, y que te saque de un día de trabajo, Bleu Supreme de Level te va a fascinar. Y bueno, amigos, este fue mi segundo video hablando de fragancias de catálogo aquí en el canal. Ya tengo uno donde hablé del Bleu Glacial de Level también, que está genial. Si no lo has visto, ve a verlo, porque es una fragancia que te puede fascinar. Espero les haya gustado. Comenten si ustedes ya tienen estas fragancias, qué otras me recomiendan para seguirlas probando. Y sobre todo, no olviden dejar su comentario, dejar su like, compartir este contenido para llegar a más personas. Si tú no te has suscrito y te gusta el contenido, pues te invito a que lo hagas, no te cuesta nada. Y pues a mí me apoya bastante. No me voy sin despedirme y decirte que gracias por ver este video, y nos vemos hasta la próxima.